somos padres. Seis de las mejores parejas del ranking APT Padel Tour ya conocen a sus rivales y otras dos deberán esperar hasta mañana, ya que los dos últimos encuentros de 16avos de final debieron ser suspendidos por la fuerte tormenta que azotó la capital paraguaya. Los primeros en sellar el billete a octavos de final fueron Bejarano y Torre tras derrotar a los argentinos Ginut Borla. A continuación, los chilenos Carlos Ari e Ignacio Leite debutaron con buen pie ganando en tres sets a Danuso Sesca. Uno de los triunfos más celebrados fue el de los paraguayos Duarte y Guerreño, que eliminaron a Pérez Benítez. Y espectacular ha sido la remontada de Pupo Mandrile tras perder 6-0 en el primer set para ganar los dos siguientes a la pareja Garry Suárez. La jornada, antes de la aparición de la lluvia, se cerró con la clasificación de los prometedores jóvenes argentinos Dalbianco Arce y sus compatriotas Maxi Cejas y Maxi Sánchez. Si las condiciones climáticas lo permiten, mañana debutarán los jóvenes españoles Diego Simón y Josepe Montalbán ante los argentinos Ferreira Anaus y cerrará el acceso a octavos de final el duelo paraguayo Matías Popovich y Horacio Adorno ante Diego González y Martín Abud.